Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, quien fue enterrado en el mar hace más de 400 años. ¿Estás seguro de que quieres profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene indecoroso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos. Sabes, la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¡Qué demonios! ¡Qué pillo! ¿Qué es? ¡Vamos, muéstralo! No, 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 imposible. El trato era por el ataúd. Es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado la expedición, no habría... Ya tienes tu historia, linda. Mira, Drake, firmaste un contrato. Tengo el derecho de ver hasta el mínimo detalle. ¿Podrías disculparme un segundo? ¿Salí? Tenemos problemas, date prisa. Bien, bien. ¿Qué sucede? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No toman prisioneros. Al menos no hombres. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades o algo? Ah, es una idea genial, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? A menos que quieras terminar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros. ¿Qué es peor? Obviamente nunca has estado en una cárcel de Panamá. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo se apunta y se dispara, ¿no? Buena chica. Aquí vamos. ¿Cómo demonios nos encontrarán aquí? Estos tipos me vienen siguiendo hace semanas. Pensé que los había perdido. ¿Y qué hiciste para que se enojen? Es una larga historia. Menos charla y más disparos. Apúrate, Sally. Con el hombre equivocado. Sí, así es. ¡Abajo! ¡Muy bien! Vamos, Sally, ¿dónde estás?
¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Bien. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! ¡Muy bien! No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿verdad? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, si es la hermosa y talentosa Lena Fisher. Con los halagos ganarás tiempo en pantalla. Bueno, soy de los que prefieren estar detrás de cámara. Víctor Sullivan. ¿Ah? Ay, por amor de Dios. ¿Qué les parece si nos largamos aquí antes de llamar más la atención? ¿Y bien? Un pequeño regalo de Sir Francis. Oh, así que encontraste el ataúd. Espera un minuto, ¿es esto lo que creo que es? El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, tal como yo decía, Sally. Debía estar metido en algo grande. Sí, bien, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, Drake. Creo que me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos. Mira, cuando Drake navegó por el Pacífico, tomó a la flota española completamente por sorpresa. Capturó sus barcos, se apoderó de sus mapas, sus cartas, sus documentos y lo registró todo en este diario. Ajá, así que... Pero, cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó todos sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardarían silencio. Sí, pero... ¿qué? ¿No ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sally. Algo tan secreto y tan valioso que no podían dejar que se supiera. De acuerdo, Nate. Hagamos de cuenta como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿quieres? Ah, un hombre solo interesado en el clímax. Debes tener éxito con las mujeres. Nunca he recibido quejas. Entonces, vamos a lo interesante, por ser tú. ¿Ah? El maldito dorado. Él iba tras algo grande, sin duda. ¿Dice algo más? Ah, ahora sí estás interesado. Sí. Bueno, por desgracia, no. La última página fue arrancada. Escucha, Sally. Esto es grande. Definitivamente lo es. Sí. Solo tenemos un problemita. Sí, eso dije. Explotó. Se hundió. No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh, no, la cámara no. La cámara está bien. No te preocupes por la cámara. No, aún está como nueva. Sally, la chica puede cuidarse sola. Deberías haberla visto. Bien. Entonces ve y dile que acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo transmita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate, ¿confías en mí? Más o menos. Bien. Porque tendremos a toda la escoria del mundo compitiendo por este tesoro, a menos que la dejemos fuera de esto ahora. Eres todo un caballero, Sally. Lo sé. La pesta lo superará. No, no me importa si sobrepasamos el presupuesto. Es decir, ¿te das cuenta de que podría ser la historia más grande del año? Hola. No, no confío en ellos, ¿sí? Por eso tenemos que movernos rápido. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Hijo de perra! ¡Hey! Oh, debería haberlo imaginado. Oh, espera. Espera, muchacho. Ya no soy tan joven como antes. No eras demasiado viejo para esa camarera de Lima, ¿no es cierto? Bueno, eso era otra cosa. Aunque debo decir que es igual de agotador. Bueno, aguanta un poco, viejo. Ya casi estamos ahí. Sabes, esto me recuerda... Te conté de cuando le empeñé una estatuilla falsa de un santo del siglo XVI a Pablo Escobar. Ah, muy arriesgado, pero cuando se dio cuenta, yo ya estaba... Nate, ¿me estás escuchando? Palabra por palabra.
Bah, ¿para qué gastar saliva? ¿Realmente crees que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos tremendamente lejos de Inglaterra. Bien. No lo entiendo. Según esto, estamos en el lugar indicado. Quizá no estás leyendo bien esa cosa. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro maldito callejón sin salida. Tranquilo, Sally. Relájate. Echemos un vistazo. No, amigo. Esto es como buscar una novia en un burdel. Bueno, esto está mejor. ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos 2000 años más antiguo. Huh. ¿Encontraste algo? Todavía nada. Cuidado ahí arriba. ¡Ey! Hay algo raro en el terreno de allí abajo. Debemos encontrar la manera de abrirnos paso. Buen trabajo, muchacho. Ah, creo que vamos a necesitar. ¡Oh! Sitio de lo más acogedor, ¿no? No es lo que estabas esperando, ¿eh? Sí. ¿Dónde está todo el maldito oro? Ah, a este sitio lo saquearon hace siglos. Piratas ingleses, buenos para nada. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. Ah. ¿Qué te sucede, Sally? Nate, no estoy buscando un sucio pedazo de lata. Estoy hasta el cuello de deudas. Realmente contaba con eso. Demasiadas deudas en bares de Lima, ¿no? Eso y, bueno, algunos malos negocios. Sí, bueno, siempre te advertí que te alejaras de los tipos malos y de las chicas malas. Sí, mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Esa reportera? Vi la manera en que la mirabas. ¿Elena? Por favor,
Perdí toda oportunidad cuando la dejamos abandonada en ese muelle. En el amor y en la guerra, todo vale, chico. ¿Y qué pasa si no puedes notar la diferencia? Entonces, mi amigo, estás en un gran problema. Esos españoles seguramente dejaron mucha basura atrás. Cuidado, Nate. Estamos muy alto. No es broma. Debemos encontrar la manera de cruzar. ¡Ja! Tiene que funcionar. Espera, déjame hacer eso. La mantendré abierta. Ve si puedes trabarla desde el otro lado. Apúrate, no la puedo sostener mucho más. Muy bien, suelta. Esto debería sostenerla. ¡Apúrate, Sally! Me salvé por muy poco. Esperemos que aquí haya una puerta trasera, ¿no? ¿Sabes? Esto parece familiar. Creo que hay algo sobre esto en el diario de Drake. Sí, aquí está. Parece que esto es una suerte de lámpara o de brasero. ¿Podrías encenderlo? Así que después de todas las quejas por el puro, ahora te resulta útil, ¿eh? Debemos encontrar una forma de limpiar esta basura. Esta madera está bastante seca. Podríamos quemarla. Intenta bajar una de esas lámparas de un disparo. ¿Y ahora? Nate, por
podría haber hecho eso hace 30 años. Vamos, avancemos. ¿Qué te parece esto? Espera, reconozco esos símbolos. El orden de estos símbolos tiene cierta importancia.
¡Suelta! Bastante profundo. Sí, parece que hay una escalera en el costado. Espera aquí mientras doy un vistazo. Muy bien, solo ten cuidado. Hey, fíjate dónde pisas allá abajo. ¡No es gracioso! Lleva. Ah, no me digas que vas a nadar en eso. He estado en sitios peores. ¡Lo logré! ¡Estoy del otro lado! ¿Puedes abrir esto? ¡Muy bien! Esta es mía. Esto parece seguro. ¡Lo logré! ¡Estoy bien! Ahora sí, parece que estamos yendo a algún lado. Después de eso, mejor que así sea.
cielos. Construyeron el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. Una estatua de oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esas personas están adorando esa maldita cosa. Al menos creo que son personas. Por supuesto. El dorado. El hombre de oro. Sally, no era una ciudad de oro. Era esto. Era un ídolo de oro. Cielos, ¿te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira aquí, huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos. Llegamos 400 años tarde a esta fiesta. Entonces no hay pistas. Sí, eso parece. Maldita sea. A menos que... ¿A menos que qué? Sigamos las huellas. Ah, se detienen aquí. Sí, parece que volaron el muro trasero del templo. Sí, los españoles deben haber creado un atajo para sacar el tesoro. Estupendo. ¿Y ahora qué? Espera, Sally, ¿escuchas eso? Aquí hay algo que uno no ve todos los días. Dios mío. Oh, santo cielo. Debió subir por el río durante una época de inundación y quedó encallado. Echemos un vistazo, ¿sí? No, espera. Aquí hay algo que parece muy sospechoso. ¿Sospechoso? Actúas como si nunca antes hubieras visto un submarino alemán en medio de la jungla. No, hablo en serio, Knight. Hagamos esto. ¿Qué tal si te quedas y yo voy a echar un vistazo y te llamaré si me encuentro con algún nazi? Sí, sí, bien. Lo que tú digas. Oh, espera. Cuida esto, ¿sí? Bien. Parece que tendré que hacerlo de modo difícil. Vas a tener que saltar como mono por esos acantilados para llegar al submarino. Thank you.
La caída es larga. Nate, desde aquí deberías poder caer justo en el submarino. Nate, ¿cuándo te diste la última vacuna contra el tétano? ¡Oh! ¡Qué gracioso! Sí, estoy adentro. ¿Qué ves? Algo horrible le sucedió a estos tipos. Hay sangre por todos lados. Y sopa. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto, mi putrefacto amigo? Creo que volvimos a encontrar el rastro. ¿Cómo es eso? Bueno, acabo de encontrar un tipo con los bolsillos llenos de oro español. Solo que las monedas tienen una marca que nunca había visto. ¿Estás bromeando? Parece que nuestros amigos alemanes guardaban un secreto. Acogedor. Estoy en el camarote del capitán. Y escucha esto, aún sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Parece que fue asesinado. Lo hicieron trizas, de hecho. Uf, vaya forma de morir. Sí, suena terrible. Revisa su billetera. Eres todo corazón, Sally. No es posible. Tiene que ser una broma. ¿Encontraste algo, chico?
UK2642. UK2642. Lo tengo. ¿Estás bien? Sally, no vas a creer esto. Dime. Creo que encontré la página que faltaba. Estás bromeando. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes iban tras el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos guiará hasta él. Nate, será mejor que no sea otra búsqueda sin sentido. Tenemos que sacar algún provecho de este viaje o... ¿O qué? ¿Sally? ¿Estás ahí? ¡Sullivan! Probablemente sea algo malo. Hola. Hey, hey. ¿Amigos tuyos, Sally? Soy Gabriel Román. Sí, ya sé quién eres, imbécil. Compórtese, jovencito. Son solo negocios. Ven aquí. ¡Hey, tranquilo! Pon las manos arriba. Sí, están arriba. Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake. Muchísimo dinero. Así que cuando me contó que los dos estaban metidos en algo grande, el hallazgo del siglo, dijo... Bueno, me dejó intrigado. Pero ya ha hecho grandes promesas antes, ¿verdad, Víctor? Y aquí estamos otra vez. Otra pérdida de tiempo. Cielo, siempre se comporta así. Tranquilo, Navarro. Bien. Me temo que se te acabó el tiempo. A menos, claro, que haya encontrado algo allí, señor Drake, que pudiera compensarme por todo este inconveniente. Está jugando contigo, Nate. Escucharon todo. Solo entrégales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver el mapa de la Marina alemana con el Dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Por eso el mapa tiene algo que ver con esto. ¿Entonces? ¿Estamos a mano? Por ahora. Pero en caso de que necesiten un recordatorio... ¡Ey! ¡Vamos! ¡Déjalo en paz! ¿Sí? ¿Ustedes no suelen solo cortar un dedo o cosas así? Eso es demasiado vulgar. No, creo que esto dolerá un poco más. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, Román! Él no tiene nada que ver con... ¡Sally! ¡Sally! ¡Maldito hijo de perro! Eso es por dejarme en el muelle. ¿Qué diablos haces aquí? Oye, soy una reportera lo bastante buena para seguir a dos saqueadores sin suerte. ¡Se fue por aquí! Llamaré por radio. Bueno, ahora solo hay un saqueador. Sally está muerto. ¿Qué? Sí. Y seremos los próximos si seguimos aquí. Oh, Dios, lo siento. Por favor, dime que tienes un arma. Por supuesto. Oh, gracias. Muy bien, vamos. ¡No los dejen pasar! ¡Están por aquí!
Parece que siempre te están disparando. También te están disparando a ti, ¿sabes? ¡Por aquí! Quédate cerca. ¡Está por ahí! Muy bien. De todas formas, ¿qué demonios es este lugar? Una larga historia. Te la cuento luego. Estás muerto. Está aquí. Uno no se aburre nunca, ¿no? Mantén la cabeza baja. Estos tipos no están jugando. Vamos, volvamos por aquí. Adiós.
Vamos, quédate conmigo. ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está atrapado! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Oh, Dios! Por aquí, creo. Sí, por aquí. ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno, parece que atraigo a toda la escoria del planeta. No quise ofender. No hay problema. ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UK-2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de la Marina Alemana. Sé a dónde los españoles llevaron el dorado. ¿El dorado? El problema es que también lo saben los que mataron a Sally. ¡Maldición! Si los españoles hallaron el tesoro, tuvieron que haberlo llevado ahí, a esa isla. Y Drake lo siguió. Bueno, ¿qué estamos esperando? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que sea que estés buscando. ¡Vamos, sí! ¡Vamos! Ey, esto no serán unas vacaciones. Puedo cuidarme yo sola. Además, me debes una. Supongo que sí. Estamos siguiendo la pista del tesoro perdido, El Dorado. Nos ha traído hasta aquí, a esta diminuta isla en medio del Pacífico. Echemos un vistazo más de cerca. Ojalá seamos los primeros en llegar. ¿Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español? ¿O la isla nos deparará secretos más oscuros? Eso evitaría que cambien de canal. ¿Qué demonios fue eso? ¿Fuego antiaéreo? ¡Eso no es divertido! ¡Oh, maldición! ¡Estamos en llamas! ¡Deja la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Esta cosa tiene paracaídas? Es el momento de averiguarlo. ¡Diablos! ¡Allí está! Espero que esto aún funcione. Bueno, lo sabremos en un segundo. ¿Has hecho esto antes? ¡Por supuesto! Solo saltas, cuentas cinco y tiras la cuerda. ¡Ahora ve! ¿Tú vienes? ¡Ahora estoy algo ocupado! ¡Vete! Mierda. Unos extraños buscan matarme, dejé el mapa en un avión en llamas. Elena desaparecida, probablemente muerta. Genial. Buen comienzo, Nate.